Siempre que se consuma de manera moderada en la vida diaria, el azúcar puede tener diferentes beneficios, especialmente energéticos, para el ser humano, físicos y mentales. Por ejemplo, el azúcar en el cuerpo se transforma en glucosa y fructosa, disminuyendo así algunos tipos de malestares corporales causados por la hipoglucemia, pero también ayuda a combatir la depresión o la ansiedad, de allí que cuando estamos tristes o estresados, algunas veces deseamos comer un dulce para disminuir estas tensiones. El azúcar, asimismo, es un perfecto aliado del cerebro y con su consumo se obtiene una mejora en la memoria, la atención, la agilidad mental y la capacidad de resolución de problemas. Además, reduce la sensación de cansancio. Igualmente, hay quienes afirman que instintivamente el sabor de este ingrediente está relacionado a las madres y la leche materna, que está compuesta por azúcar monosacárido, ya que es el primer alimento nutritivo que prueba un bebé. Muchos afirman que el azúcar no aporta nutrientes para el cuerpo, y aunque la premisa tiene su verdad, hay que tener en cuenta su aporte energético. Por ejemplo, el cerebro es responsable del 20% del consumo energético del ser humano y usa la glucosa como único sustrato, por lo que consumirla será siempre beneficiosa para este. Pero no solo el cerebro necesita azúcar, como afirma la FEN, sino todos los tejidos del organismo, por lo que es recomendable mantener encima del mínimo el nivel de azúcar en la sangre, entre otras cosas. La FEN detalla que varias hormonas, como la insulina, se encargan de regular rápidamente el flujo de glucosa de la sangre, glucemia y mantenerla estable. Siempre que el consumo sea moderado,